¿Qué tal, colega? Bienvenido. Soy Juanjo Larrea para este fascinante mundo de la comunicación, el podcast DIRCOM. Bienvenido. Si estás en DIRCOM.tv, en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify, que en todas estas plataformas nos estás encontrando, para que vayas donde vayas, podamos acompañarte o te esperemos siempre. Venimos hablando en este tiempo de pandemia y cuarentena de muchísimos temas. Estamos aprovechando este tiempo para formarnos por el confinamiento. Y en base a este punto es que con quien ya tengo, si estás en DIRCOM.tv, al lado de mi pantalla, que es un gran amigo y colega, me nació una duda, ¿no? Y conversando con él le digo, mirá, Leo, te voy a grabar, si no te molesta, me gustaría hacerte una entrevista, porque con esto del teletrabajo, con esto del trabajo a distancia, en el cloud, nube, ciberespacio, como quieras llamarle, ¿es necesario tener redes privadas o alcanza redes de internet o alcanza con el router que tengo en casa? Estoy seguro, está encriptado. Digo, te voy a hablar desde el desconocimiento, como siempre trato de ponerme, más allá de que uno pueda saber algo o no, para hacer preguntas que vos en este momento, estés donde te encuentres, puedas estar haciéndote. Hablando de donde te encuentres, yo estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y Leo Heller, consultor y técnico en informática, está creo que en la localidad de Moreno. Leo, bienvenido al podcast DIRCOM. ¿Cómo estás? Hola Juanjo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Todo muy bien. bien. Estás en Moreno, ¿verdad? En la provincia de Buenos Correcto. Aires. Estoy en Moreno, provincia de Buenos Aires, sí. Leo, escuchaste la introducción que hacía y nosotros, los colegas en Latinoamérica de la comunicación, que trabajamos mucho a distancia, este confinamiento, pandemia mundial nos obligó más todavía a los que no lo hacían, y a la vez asesoramos pequeñas, medianas o grandes empresas en materia de comunicación y tecnología. Vos sos alguien que trabaja con esto, y quería preguntarte, ¿existen redes privadas? De existir, que creo que se llaman VPN, de existir, ¿son necesarias? ¿Para qué sirven? Sí, a ver, como vos bien dijiste en la primera parte de la introducción con respecto al tema de encriptado o seguridad, o sea, son dos palabras muy importantes. Hoy con este tema de la pandemia todos están trabajando obligatoriamente de forma remota. Han utilizado, digamos, herramientas que es la más clásica del mercado, como ser el TeamViewer, que es una conexión que se genera punto a punto a través de una PC a otra PC. Eso no es ni privado ni a través de, digamos, no tiene ningún canal de seguridad. Lo que vos estás nombrando VPN, que es una Virtual Private Network, o sea, una red privada virtual, eso es Bien. digamos, la comunicación viaja a través de un puente. Vamos a explicarlo, digamos, para el público en general. Es como que vos Sí, tengas. acá ninguno es técnico, Leo, así que lo más Tal popular cual. posible para que lo podamos entender. Por eso lo digo, es como que vos tengas un túnel de un punto a otro punto y en ese túnel hay 200 puertas abiertas. Las puertas vendrían a ser los puertos que se usan, digamos, en la parte técnica. La VPN lo que hace es encriptar toda esa seguridad, o sea, las puertas están cerradas. Es como yo digo, vos en tu casa tenés 10 puertas, todas cerradas. ¿Te pueden entrar a robar? Pueden, pero hay mucha menos posibilidad que si las dejás abiertas. La Tal cual. VPN lo que hace exactamente es encriptar esta información, o sea, todo el dato que va de un lado al otro viaja a través de un túnel seguro. Entonces, ahí Esto está el hoy por porqué. hoy, si yo trabajo para distintas empresas, como empleado o para mi empresa, ponele, no necesariamente puedo llegar a tener una VPN o sí, de colocarlo, lo coloca la empresa, Sí, lo a ver, tengo que lo de la. contratar aparte. Porque también te quería Sí. decir, antes mencionaste a TeamViewer, que tengo entendido que es una marca comercial, un producto privado, que está la versión gratuita, pero también se compra una licencia si uno quisiera. Pero eso es para manejar una computadora remotamente, y la red privada es otra cosa, Exactamente. entonces. Tal cual. El TeamViewer que vos deberías comprar una licencia si lo vas a utilizar de forma comercial. De forma de uso hogareño, digamos, TeamViewer te deja bajar una versión y cuando detecta que es de uso comercial, ya te empieza a bloquear a 5 minutos de conexión y a partir de ese momento no te deja ya más conectar. Pero si la Okay. licencia igual la vas a utilizar de forma comercial, por más que te descargues la versión gratuita, deberías pagar una licencia.
Eso siempre. Pero eso es para manejar una computadora a distancia. Para manejar una computadora a distancia. Exactamente. Bien. Lo que hace es comunicar una computadora que ya tiene instalado TeamViewer, o sea, la computadora de oficina debería tener instalado el TeamViewer, y la computadora de tu casa o de donde vos te conectes también tiene que tener instalado el TeamViewer. Ok. ¿Y la red privada? La VPN, digamos, hay varias formas de configurar. Y una de las formas más sencillas es para las empresas que actualmente, digamos, trabajan con tecnología Microsoft, por ejemplo, que son la gran mayoría, se genera una red privada virtual a través del servidor de Windows, puede ser Windows Server 2012, 2016, la versión que se tenga, ya con los usuarios que esta misma empresa ya tiene creados, digamos, para los accesos de las PCs de cada terminal, se genera, digamos, ciertos permisos. Yo le puedo dar un permiso, sobre todo porque, no sé, tengo clientes que me dicen, yo no quiero que este empleado se conecte un sábado a las 10 de la mañana. Ok. Entonces, no le damos permiso a esa persona a ese horario. Fuera de ese horario, tiene acceso. Cuando hablamos de que un empleado no se conecte en tal momento, o se conecte, eso es que se conecte al servidor, al server de la empresa y a alguna carpeta en especial. Exactamente, o sea, se supone que dentro de la empresa el usuario ya tiene asignados carpetas con permisos o no. A mí me ha pasado clientes donde está mejor organizado y clientes donde no, y hubo que organizarlo, digamos, en estos dos meses que llevamos haciendo todo, haciendo, digamos, todas estas partes. Bien. Ahora, con respecto al tema de que me preguntabas de los accesos que puede tener, sí, por supuesto, o sea, yo le voy a habilitar un acceso a esa persona de lo que el cliente me diga. Entonces, le habilito para un día a tal hora. Fuera de ese horario no se puede conectar. Se conecta a las carpetas que ya tiene en la empresa y se conecta a los permisos que ya tiene. Y si no tiene creados esos permisos, se los creamos. O sea, es decir, te vuelvo a repetir, yo tuve que crear permisos para usuarios que no estaban dentro de la red. Entonces, a mí, una Virtual Private Network o red privada, canal de red privado, me da la posibilidad de yo, dueño de una empresa, y el servidor que tengo en mi empresa donde trabajan los distintos equipos de trabajo, público interno, empleados, ahora que van a estar remotamente todos o una parte, a partir de un programa de VPN, puedo discriminar, dividir, separar a cada uno de ellos individualmente o por grupos, para que ingresen en cierto horario, o las 24 horas, y a alguna carpeta o fichero, como le dicen en España, en especial. Tal cual, porque, digamos, en estos momentos yo desconozco lo que cada uno está haciendo en su casa, entonces no quiero que puedan ingresar al servidor de forma masiva, digamos, y a cualquier tipo de datos. Con lo cual, digamos, al estar todos también en nuestras casas, tampoco estamos pudiendo hacer los backups que normalmente veníamos haciendo, porque no estamos físicamente para enchufar y desenchufar medios extraíbles, con lo cual esto de generar una VPN, también podemos traernos la información, digamos, a través de Internet. Leo, uno escucha muy comúnmente también hablar de VPN cuando quiere navegar, no sé, si privadamente navegar por Internet, ¿no? Cuando decimos navegar, utilizando navegadores como Mozilla, Explorer, Chrome, Opera. Exacto. ¿Uno puede navegar privadamente también simulando estar en otro país? Esto es así, sí. ¿No? Es muy buena la pregunta, porque justamente, o sea, el concepto de VPN, el que la mayoría de la gente debe conocer hasta antes de la pandemia, es justamente eso que vos estás nombrando. O sea, ¿qué pasa? Me suscribo a un servicio de VPN para poder navegar de forma oculta. O sea, ¿qué son esos servicios de VPN? Son servicios contratados que existen gratuitos y pagos. Sí. Por ejemplo, un servicio pago que yo me suscribo, pago, hay de distintos valores, y lo que hace eso es encriptarme mi dirección IP. Es decir, cuando yo navego, no estoy navegando desde la dirección IP que me da mi proveedor de Internet. Claro, disculpa, pero para que entiendan algunos y no se pierdan, cuando hablamos de dirección IP, es como tu documento de identidad, como quien dice, digo, tu dirección IP es la que identifica tu dispositivo, tu conexión de tu casa o de tu oficina, sí, ¿verdad? Eso es tu dirección IP.
Sí, yo diría que tu dirección IP es como un número de teléfono, digamos, Bien, único, o sea, que la IP pública, ¿no? Es único y repetible. Entonces, con esa dirección, a mí me pueden rastrear. Si mañana hubiera algún problema y alguien le pregunta, un juez le pregunta a la compañía el proveedor de Internet, quiero conocerla, a quién pertenecía esta dirección IP a tal día, a tal hora, ellos pueden informar que en ese momento era mía. Lo bien. que hacen estos VPNs es navegar a través de una dirección IP de otro lado, de otro país o lo que sea. Se utiliza mucho, por ejemplo, para sistemas como Netflix. Por ejemplo, no sé si vos sabías que Netflix en Argentina bloquea cierto contenido. ¿Sí? Al Claro, cual. lo tengo claro al viajar por varios países por trabajo, cuando estoy y en algún momento quiero ver una película. Hay películas que veo en mi país, en la República Argentina, pero estando en otro, no la encuentro. Y sí, tengo Exacto. entendido que los diferentes contenidos son para diferentes Tal países, cual. tal vez por derechos comerciales, etcétera. Exacto. Supongamos que te digan que en Estados Unidos tal serie está activa. Vos, cuando navegás con la VPN, seleccionás que querés tomar un IP de Estados Unidos. Entonces, para Netflix, vos estás entrando a través de una conexión, como si estuvieras en una casa o en un hotel en Estados Unidos. Entonces, Exactamente. eso es lo que hace simular. Además de que, bueno, no te pueden rastrear esa IP. Las pagas, porque las gratuitas, como todo lo gratuito, tienen una consecuencia, o sea, si no es Tiene tan, sus no es falencias, 100% ¿no? seguro. Exacto. Entonces, eso es lo que la mayoría de la gente hoy día conoce como una VPN. Pero en realidad el concepto es este mismo túnel, digamos, que se genera, donde la información viaja encriptada. Uno VPN, para terminar, concluir el tema de lo personal, cuando uno contrata una VPN o la descarga, puede tenerla en el celular, puede tenerla como extensión en un navegador, puede tenerla en su computadora gratuitamente o de pago. Eso por un lado y con todo lo que explicó Exacto. Leo. A tu entender, Leo, y para no sacarte mucho tiempo más, seguir terminando. Hoy, con este auge de necesidad por una crisis externa de toda organización como la pandemia, ¿recomendás, sugerís, es necesario que el teletrabajo que vayan realizando los distintos públicos internos de una empresa lo hagan a partir de una VPN? Porque antes que contestes, y nosotros hablábamos de servidores internos de empresas, pequeñas, medianas o grandes, en sus instalaciones, y uno se conecta remotamente. Para este sentido es que estamos haciendo esta nota y Leo nos está explicando la conveniencia o no de, primero, qué es una VPN y si es necesaria, qué es lo que te pregunto ahora, si recomendás eso. Pero también hay muchas empresas que trabajan con, no sé, con la estructura de Google Drive, OneDrive, Mega y otras tantas, Dropbox y miles que hay. Para este punto, si yo tengo mi estructura en Google Drive o OneDrive, yo ahí ya no necesito una VPN, ¿o sí? No, y te explico, a ver, primero la pregunta es si recomiendo el tema de la VPN, más que Sí. recomendarte diría que para este tipo de trabajo es fundamental, porque si no Okay. es como que yo me fui de la oficina el último día y dejé la puerta abierta, y Ah. cuando vuelvo no sé con qué me voy a encontrar. Esto es lo Okay. mismo, si no estás navegando a través de una conexión segura, no sabes si la información que puede llegar a pasar. La Bien. computadora te la roban, le pasa algo, tenés algún problema. Hoy con plata, que cuesta conseguirla, pero hoy con plata se recupera. La información, no. Entonces, lo más valioso de una empresa es la información. Bien. Entonces, con respecto al tema de la gente que utiliza la plataforma G Suite, por ejemplo, que la Por recomiendo ejemplo. 100%, esa gente ya tiene, digamos, esa información en la nube, con lo cual esa información ya está en un servidor de Google 100% seguro y la información no está en la oficina. Está muy bien. Imaginaba que me ibas a dar esta respuesta, pero quería hacerla diferenciando ambos escenarios. Una cosa es una empresa que tenga su servidor, sus computadoras de acceso en sus instalaciones, y la otra es utilizar estructuras que ya están en la nube, en el cloud, en el Ether, en Internet, donde Exacto. ya teóricamente está encriptado. Entonces, también me queda muy claro que
dirías como una, hay, tiene que haber una exigencia por parte de la empresa para que utilice, si tiene los servidores en sus instalaciones, una VPN para garantizar la seguridad de la misma, ¿no? Estamos hablando con Leo Heller, él es consultor y técnico en informática. Si bien estuvieron apareciendo acá abajo, tus redes sociales y medios de contactos, para aquellos que están en el podcast DIRCOM escuchando, que, ¿cómo podrían contactarte si quisiera alguno hacerte una consulta? Leo, ¿algún correo electrónico, alguna red social? Sí, podrían ingresar a mi página web, que es www.grupolared.com.ar. Después la ponemos, como decís, ahí en la descripción, y ahí van a encontrar el mail y los teléfonos de contacto. Leo, te mando un fuerte abrazo, DIRCOM, como decimos en nuestro movimiento y nuestra comunidad, mucha pasión por esto de la comunicación, y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Juanjo.